Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a un videito nuevo con su amigo Diboneos. Y hoy en este video estaremos trabajando en unas uñas amarillas en tono amarillo y en tono café. Esperando que les guste, vamos a estar haciendo un tipo de marmoleado aquí en esta uña del dedo anular. Sí, del dedo anular, vamos a estar haciendo un tipo de marmoleado, esperando que les guste a ustedes. Estamos utilizando puros colores de la marca de Fantasy Nails, tanto el amarillo, que el amarillo es un amarillo piolín, es un café intenso, bueno, café brown, se llama algo así. Y estamos utilizando lo que es una mezcla de la colección Viso de Fantasy Nails. También estamos utilizando lo que es el pincel de Frida Kahlo, que es el número 10. Ahorita más adelante se lo voy a estar mostrando. Y pues bueno, como pueden ver, solamente agarramos una perla del acrílico amarillo, la difuminamos de área de cutícula hacia punta y después fuimos formando lo que es el marmoleado con este tipo de colores que les había comentado anteriormente. Es muy fácil la forma en que yo hago el marmoleado, como ustedes pueden ver. Para que ustedes no se compliquen, pueden hacerlo de estas maneras y la verdad luce bastante bien. Y bueno, en la uña del dedo medio vamos a estar aplicando lo que es toda la uña desde la área de cutícula hacia área de punta con la mezcla de la colección Viso de Fantasy Nails. Desde área de cutícula muy bien, hay que ir redondeando lo que es esa parte para que nuestro trabajo se vea excelente, que se vea muy bonito y solamente vamos a ir dándole así como si fuéramos pintando la uña. No es necesario cuando estamos haciendo uñas con tips, no es necesario cargar mucho el acrílico, o sea, poner demasiado acrílico porque después mis chicas se les van a quedar las uñas gruesas y al momento de estar limando, no van a poder retirar, si no utilizan todavía el drill, perdón, no van a poder retirar todo el exceso de producto, entonces yo les aconsejo que solamente pongan así como si estuvieran barriendo como si estuvieran pintando lo que es la uña, pues sí, postiza, así como lo están viendo aquí. Una de mis suscriptoras me estaba preguntando por Instagram, como les digo que ahí me dejen todas sus preguntitas en Instagram y yo poco a poco les voy comentando o les voy respondiendo a sus dudas, más o menos a lo que yo sé. Es este problema, el problema que les acabo de decir, que ponen acrílico, demasiado acrílico, entonces al momento de ustedes limar, la uña de por sí les va a quedar muy muy gruesa o muy ancha. Entonces si le hacen como le estoy haciendo yo aquí, vean, yo solamente con una perlita, la puse en el área cutícula, le di la formita redonda y después difuminé. Como ustedes pueden ver, ya casi se cubrió por completo lo que es la base de la uña plástica. Aquí ya solamente pongo una perlita un poquito más mediana y después la difumino hacia ambas partes. Pero ya con esta perla, chicas, como ustedes pueden ver, tapa por completo lo que es el tip o la uña plástica, como les dije anteriormente. Y así es como quedan las uñas más fáciles y más rápidas, chicas. Entonces ustedes no se me compliquen la vida, háganle así como les digo y van a tener un mejor resultado. Y van a terminar mucho más rápido. Este es el pincel número 10 de Frida Kahlo, el que les había comentado. No lo había estado utilizando porque no estoy muy, o sea, no estaba muy familiarizado con él, no familiarizado, sino acostumbrado más bien a él, pero pues como ya se me amoló el otro pincel, el que les había dicho, pues ya tengo que utilizar lo que es este pincel y pues con este vamos a estar trabajando lo que es en los siguientes, todos los siguientes videos con este y con el de Neo Factory, que es el número 10 también. Y bueno, aquí estamos encapsulando, puse la primer perla en el área de peralte y después la difuminé ligeramente hacia punta para puedes ir encapsulando lo que es lo mejor posible la base de la uña para el momento de nosotros estar limando no llevarnos el color. Aquí de igual manera estuve aplicando otra perla en el área de cutícula, la voy presionando para sellarla muy bien del área de cutícula y después la difumino ligeramente hacia punta para emparejar lo que es el acrílico con la primer perla que pusimos. Ya aquí en área de punta solamente pongo una más pequeña, la agarro, la llevo de lado a lado y la voy difuminando ligeramente hacia la perla anterior y así es como queda de encapsulado, chicas. Como ustedes pueden ver, es una forma muy fácil y sencilla de encapsular, de hacer las uñas. Ya solamente aquí vamos a estar dándole estructura, limado a los faldones laterales, punta y una limada envolvente, como les digo siempre, en el área de la superficie de la uña para darle estructura a lo que es la base y dejar esa punta coffin que estamos buscando. Aquí solamente le estamos dando, pues como les digo, la lima envolvente desde área de cutícula hacia área de punta. Recuerden tener mucho cuidado en el área de cutícula. Si ustedes están limando y es la primera vez que van a utilizar lo que es la lima, si es nueva, por favor, retiren los filos de las limas con un spongy o con otra lima que ya esté usada para no dañarse ustedes mismas el área de cutícula o a las clientas, chicas. Porque si ustedes no saben o si son principiantes, en el área de cutícula se te forman una serie de cortaditas que se le llama el famoso anillo de fuego.
Y entonces, si te lo hacen o si lo haces, esas cortaditas son muy, muy, muy molestas. Y créeme que a lo mejor tu clienta no le van a quedar ganas de volver contigo, porque pues, ¿quién va a querer que les hagan un trabajo que les duela? Entonces, aquí ya solamente vamos a empezar a decorar. Como pueden ver, estamos poniendo puros Swarovskis del área de cutícula hacia un lateral, al lateral izquierdo, creo. Solamente en doble fila y llevándolo a terminar con uno en la punta del lateral izquierdo. Aquí solamente estoy pegando, son Swarovskis de diferentes tamaños. Estos Swarovskis me los regaló mi amiguita Patineos ya hace tiempo, hace mucho que me los regaló. Y pues yo aquí los sigo utilizando. Muchas gracias, amiga. Ya sabes que yo siempre recuerdo quién me regala las cositas y te lo agradezco demasiado. Y pues bueno, chicas, ustedes mientras aquí ven la decoración, cómo va quedando este show, pues yo les paso a decir que muchas gracias por su apoyo, por cada comentario que me hacen en cada de mis videos. Recuerden que yo los veo, los leo todos, a todos les pongo su corazoncito y a las personas que me dejan algún tipo de pregunta, pues trato de contestarles. Recuerden que no estoy al 100% o sea, todo el día en mi canal o en el YouTube. Entonces, a veces me dejan comentarios y todo y tardo a lo mejor poquito para contestar o para darles un corazoncito, pero en cuanto lo empiezo a agarrar el teléfono, pues ya les pongo su corazón o les contesto. Y bueno, también les quiero decir que por favor comparten estos diseños, chicas, estos videos para que más gente se una a lo que es este canal para llegar más rápido a los 100 mil. Ya cruzamos los 80 mil, creo que llevamos 81, 80 por ahí. Ya mero llegamos, chicas, ya no falta mucho, esperando que en estos meses que vienen lleguemos a los 100 mil y les pueda yo hacer el sorteo. Recuerden que les voy a regalar algo que les sirva, que le den utilidad a ustedes en su mesa de trabajo, algo que es muy útil. Y pues bueno, ya aquí estamos dando finalizado a este diseño con el gel DRS, que yo siempre se los recomiendo. Y también les quiero decir que si te gustó este diseño, este video, le des un super mega like, que me lo compartas en tus redes sociales. Que me dejes un comentario qué tal te pareció lo que es la decoración, el diseño, todo en sí, lo que te pareció, lo que no te gustó, pues déjame también decir abajo en los comentarios. Suscríbete a este canal si no estás suscrito. Los invito a que se suscriban. Aquí todos son bienvenidos. Recuerden que este canal es para aprender, para ir aprendiendo juntos e ir mejorando juntos a la vez. Y bueno, también que le des un clic a la campanita de notificaciones, porque recuerda que si no le das un clic a esa campanita, YouTube no te va a notificar cada vez que yo subo un video. Hoy en día estamos haciendo un video por día, solamente los domingos no va a haber videos, a lo mejor no cada, o sea, no siempre, a lo mejor un día que otro se me aloca la cosa y pues les subo un video en domingo, pero de lunes a sábado, créanme que aquí va a estar un videíto. Entonces, aquí está el resultado final, chicas, esperando que les haya gustado tanto como a mí, esperando que se los lleven a las prácticas. Sígueme en Instagram, te invito a que me sigas en Instagram, que le des un like o pues sí, un like, un corazoncito si te gustan los diseños que estoy compartiendo por Instagram. Recuerden que los videos, los diseños de los videos que vamos a estar viendo aquí en el canal, están publicadas las fotos en Instagram antes del video aquí en YouTube. Y pues allá por allá vamos creciendo poco a poco, creo que llevamos como 6.000, algo así en Instagram. Y pues muchas gracias por todo el apoyo que me están dando a este su canal, por cada like y por cada dislike también que me regalan, pues bienvenidos sean todos. Y bueno, pues este es el resultado final, chicas, como les digo, este es un poco glamurosona, es un poquito de verano ya porque ya no tardamos mucho en lo que es que se acabe la época de frío, ya falta muy poco de este frío aquí, bueno, en México. No sé en qué país vivan ustedes, en qué estación estén ahorita en su país, pero aquí en México pues ya más o menos queda un poco de frío. Y bueno, recuerden que les estaré subiendo videos para el Día del Amor y la Amistad, que es el 14 de febrero, poco a poco. El próximo video creo que se va a tratar de ese tema, esperando que les guste, les voy a tratar de traer un diseño bonito, varios diseños bonitos para que tengan a elegir. Y pues ya qué más me queda decirles, chicas, ya se va a terminar este video, ya solamente les estoy modelando las uñas para que las vean bien. Recuerden que ustedes las pueden recrear en cualquier tipo de punta, en cualquier largo, o cambiarlo, ponerle cualquier cosa que ustedes quieran, ya tanto sean los colores o lo que sean. Y bueno, compártanmelas por Instagram también, chicas, hay muchas chicas que me las comparten. Yo agradecido con ustedes por recrear mis videos, mis diseños y gracias a aquellas personas que me dicen que les están ayudando. Y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta la próxima. Chayito Valdés.